Muy buenas, de nuevo. Y entramos en la categoría ¿cómo coño hago yo este vídeo? Porque, bueno, lo que viene ahora, como podéis ver, es la serie de los koalas. Y la caja es impresionante. Ya per se, la caja, vamos, llama la atención. Creo que alguna vez os lo comenté, que estas colecciones, pues, en sí tampoco es que sean espectaculares una por una. Pero cuando tenemos la caja, como podéis ver, con 40 unidades y se pueden comprar más bandejas para llegar hasta las 60, que quepa una o incluso dos más, yo creo que dos entran. Podríamos llegar hasta las 80. Y tenemos la colección completa. Cuando completamos la colección, cuando vamos viendo realmente el conjunto, es cuando coge cuerpo, es cuando dices tú, me está gustando, porque el que sean distintos brillos, distintos tonos, distintos acabados, y en esta presentación. Impresiona. Voy a ir enseñándoos un poco, una por una, ya sin sacarlas directamente, las distintas piezas. Esta es la máscara de la serie. Tiene 45.000, no recuerdo memorias, y 45, 48.000 de tirada nada más. Esta tiene unas 60.000, 65.000, creo recordar, ya os digo que hablo de memoria. Estas 100 y algo ya pasamos a las que salieron hasta 300.000. Como podéis ver, la edición empieza en el año 2007, la 2008, como les decía, la más cara, 9, 2010, el bichuco ahí mirando de frente, 2011. Aquí tenemos el 12, que es el koala tipo, me estoy tirando aquí la bartola. 13, me voy de fiesta. 14, me hago un selfie. 15, ¿quién coño viene por la orilla? 16, me piro, que ese no me gusta. Aquí el 17, estoy aquí Pancho, no me toques los. Aquí tenemos el 2018, que es el día de resaca. 2019, hoy he dormido bien. Y el 2020, que tenemos aquí, voy a localizar la fiesta que me acabo de comer un tripi. Los ojos son los que son. Como podéis ver, es una colección que ya os digo que es bonita. Y resulta, como os comento, llamativa. Es impresionante. Una vez que las vas conformando, en este caso ya tenemos pues 14 unidades de 2007 a 2020. Que esta es la última, esta es la de este año, como ya vimos en un vídeo anterior, 2020 inclusive. Y os digo que es una colección que hay hoy en día todavía está asequible. La pena son estas dos. Porque aquí estamos hablando de unos, para conseguirla en este, en estados similares o igual que este, lógicamente, de unos 90 euros prácticamente y unos 110. Es decir, aquí hay que pagarlo. Puedes tirarte al mercado de segunda mano, a la que cada vez hay más falsificaciones de esto porque claro, hay demanda. Y salen con cuentagotas las pocas al mercado que pueden existir. Allá cada uno. Yo siempre digo lo mismo. Sin embargo, el resto, pues están todavía precios asequibles. Hablamos de precios, ya sabes que yo no. Los precios es que casi no lo digo, pero son inferiores a 50 euros, con mucho, vamos a decirlo así. Encontrando un buen sitio donde comprarlas y si no es así, les falta muy poco, ¿vale? Bueno, y poco más. Ya es un poco, y aquí tenéis, y si queréis alguna foto en detalle o demás, ya sabéis, siempre pedirla, yo encantado de enviaros lo que necesitéis, ¿eh? Y esto es un poco lo que tenemos hasta el día de hoy, hasta el año 2020, en la serie de koalas. En breve la de Australia, la de. Bueno, la de Australia no, que es esta. La de. Me refiero a la de Cucaburras. Que, a ver, tendré que comprar un móvil tipo Vitro para sacar eso. Pero bueno, lo que hay. Hala, un saludo.